Hola a todos y todas, y bienvenidos un día más a mi canal. Soy Patricia y lo que estáis viendo hoy es la caja para un álbum de comunión. La caja, y dentro está, por supuesto, el álbum de comunión, que en esta ocasión es un álbum mixto. Quiero decir que es álbum de fotos combinado con libro de firmas en el mismo proyecto. Y sin más rollos, os explico un poco. Los colores de esta comunión van a ser el rosa con el mint. Y bueno, como siempre, he escogido un papel blanco y está en tono de colores. La caja mide, ahora os lo digo que no lo sé. Sí lo sé, sí lo sé. Mide 30 centímetros y medio, o sea, 12 pulgadas, por 24 centímetros y medio. Así es. Lleva la inicial en la tapa, una decoración floral, la muñequita que han elegido para esta comunión y bueno, pues detallitos. Y ahora os voy a dar un poco de zoom para que lo veáis. El cierre, ya estáis viendo aquí en la esquinita, es una lazada. Y vamos a verlo un poco más de cerca. Como estáis viendo, lleva aquí una mariposa que tiene una capa de glossy, lo que hace que brille. Lleva una decoración floral con parte de flores pegadas en realce, con relieve. Además, les he dado una capa de shimmer, de brillito. Y aquí la muñequita, a la que le brilla el adorno del pelo. A ver si consigo que lo veáis de cerca. Uy. Ahí. Es que esta caja es muy grande y choca con el trípode de la cámara. Bueno, no sé si lo estaréis apreciando, pero el adorno del pelo brilla. Vamos a quitar un poco de zoom y bueno, aquí ya estáis viendo la caja en perspectiva. Mirad los laterales. Están decorados. El lacito de cierre. Por detrás nada, es blanca. Y esta es la caja. Vamos a ver el interior. Abro el lazo y nada. Aquí estáis viendo el álbum para Aroa, que como veis, pues mantiene la misma decoración, los mismos tonos rosa, las flores en relieve, la misma muñequita con las mismas decoraciones, el realce en el pelo, que no sé si en la cámara lo vais a apreciar, pero tiene glitter. Ya veis, ¿no? La muñequita, las flores. La muñequita, las flores, todo coordinado. En la tapa, ya lo estáis viendo aquí un poco mal, así ya lo veis. Le he puesto este papel decorado. Y aquí pues podemos pegar otra fotografía o dejarlo así, lo que queramos. Vamos a sacar el álbum. Por dentro es blanca. Aquí tenemos el álbum que está encuadernado con espiral y tiene aquí un colgante y está decorado con lacitos. Bien, aquí ya lo estáis viendo, aquí cuelga, le he puesto una anilla. Voy a poner aquí delante para que lo veáis, ¿lo veis? Pues bien, vamos a ver las mariposas también con glossy. Ha quedado bonito la fecha de la comunión, que es en agosto. A ver si veis lo del pelo y lo de la cinta. Ahí estáis viendo un poco. Bien, vamos a ver el interior. En la tapa lleva un bolsillo, pues con un par de etiquetitas. Y aquí pues la niña para que escriba. Aquí lleva, viene su nombre y esto es un espacio para una foto pues de 10x15. Esta es vertical, pero bueno, la pondríamos así, ¿de acuerdo? Podemos ponerla centrada en el marco o incluso podemos desplazarla y que se vea un poco esto sobresaliendo así. También queda muy bonito, a mí me gusta el efecto. Siguiente página, pues aquí estáis viendo la iglesia y este desplegable que al tirar de aquí pues sale
Y al tirar de aquí sale para aquí. Y nos caben, por ejemplo, fotos de 10x10. ¿Veis? Foto de 10x10, foto de 10x10, por ejemplo. O de 7,5x10 si la queremos más pequeña. Es una estructura muy divertida esta. Aquí tenemos un espacio para una fotografía. Se sujeta con este clip y al abrirlo, pues eso, ya veis. Espacio para fotografía. Por ejemplo, de 9x13 nos cabría así. Incluso así, podemos pegarle un corte y hacer que continúe. A mí me parece que es un efecto que queda muy divertido. O para foto más pequeña, ya como queráis. Lo sujetamos con el clip. Bien, ahí. Siguientes dos hojas. Aquí tenemos un bolsillo donde he guardado varios marquitos de fotos, ¿veis? Para poner fotos de 9 por 13 centímetros. Y van aquí y luego pues podemos guardar más cosas, más fotos sueltas, lo que queramos. Una cascadita. Así. Las que tenemos bastante capacidad de fotos. Y se cierra con un lacito. Siguientes dos páginas. Ya estáis viendo. Aquí tenemos un bolsillo doble. Esta etiqueta sale. Aquí dejo un espacio por si queréis apuntar alguna cosa. Y un tarjetón enorme para hacer una composición de fotos como nos guste. Y aquí también podemos pegar fotos si lo deseamos. Entonces esto lo metemos así. Ahí. Esta me encanta. Al abrir el lazo este, pues tiramos de aquí, por ejemplo, da igual. Y abrimos. Y abrimos y mirad. ¿Qué de capacidad para colocar fotografías obtenemos? Pues podemos poner una foto aquí, mirad. Esta de 10x15 así, mirad qué bonita quedaría. Y luego aquí también podemos colocar fotos. El sistema, como veis, de cierre es este lacito, que yo paso un extremo por aquí. Y lo ato. Hago un otro lacito. Y súper chulo. Bueno, ahora le echo un poco cutre. Esto en teoría, pues nada, le podemos ajustar un poco bien y dejarle así bonito. ¿Veis? Así está más bonito. Siguientes dos hojas. Bien, aquí he dejado un espacio grande para colocar la foto. Si queremos una de 13x18 nos cabe perfectamente. Y mirad, ¿veis? Esto está así sin pegar para colocar la fotografía. Habría que recortarla. Esta es de 10x15 un poco más grande porque tiene márgenes. La podríamos recortar o ya os digo, poner una de 13x18 o una más pequeña, ¿no? Una así de 10x15 por aquí. Y de 9x13 así por aquí, haciendo un montaje así, por ejemplo. Ya al gusto de la mami. Esto es un tríptico. Aquí podemos poner una fotografía. Aquí sí que la pondría pequeña, de 9x13. Abrimos el lacito. Y la podemos encajar así, ¿ves? Luego con el lacito quedaría así y nos quedaría muy bonito. Pero aquí en realidad lo que tenemos es todo este espacio para colocar fotos, ¿veis? Aquí nos caben tres fotos, cuatro fotos y aquí cinco. Y lo cerramos con esta puntilla de la que, pues eso, he hecho un lazo. La he dejado bien larga para hacer un lacito. Otras dos páginas.
Aquí le preparo los marcos para las fotos. Son para fotos de 10x15. ¿Veis? Colocaríamos una así. Como veis, la parte de aquí. Os lo voy a acercar. Bien. Esta parte de aquí. Y esto de aquí está sin pegar para encajar la foto por encima. Y en esta lado igual, ¿veis? Justo. Sin pegar esto y sin pegar la parte superior para encajar la foto. Y aquí tenemos dos mariposas. Esto ya sí que está pensado para foto de 9x13. ¿Ves? Pondríamos la foto así. Mirad qué chulo quedaría. Quedaría muy bonito. Entonces movemos la mariposa. A ver. Y al abrirlo, pues nada. Aquí veis que tenemos dos espacios más para fotos de 9x13. Y esta es grande para foto de 10x15. Y veis que nos queda un margen y quedaría muy, muy chulo. Y ahora ya pasamos a la última hoja, que es esta trasera. Porque esto ya es la zona para firmas. Ya estáis viendo el libro de firmas y 10 hojas para firmas que van selladas con un sello de una pluma y un sello de mi primera comunión. Y las esquinas van troqueladas. Y esto es una separación que me da continuidad al papel y me gusta mucho el efecto de continuidad que he logrado crear. Sin más, una tarjetita de gracias por venir que va aquí encajada. Y bueno, aquí podemos colocar la foto de esta manera, así. Y esto así, por ejemplo. Y mirad qué bonito queda, me encanta. Os voy a dar el zoom para que lo veáis bien. ¿Veis? Es un efecto súper bonito y si queremos poner otra foto de 9x13 aquí, la podemos poner. O de 7,5x10. Una o un par de fotos, ya como veáis. Yo os doy ideas. Y la última página, vamos a ponerlo. Desmontar esto. La última página es esta, la contratapa. Y este es el libro de firmas mixto con álbum de fotos. Espero que os guste. La trasera, creo que nos la he enseñado, ¿verdad? La trasera es así. En los colores, eso, menta y rosa que me habían pedido. Y con su cajita juego. ¿Ves? Aquí lo dejamos. Espero que os guste mucho y que lo paséis genial el día de la comunión de Aroa. Y a los que me estáis viendo y queréis contactar conmigo, ya sabéis, en la cajita de información están todas mis redes sociales en las que me podéis seguir y mi correo electrónico por si queréis consultarme algo, pedirme algo o simplemente saludarme. Así que nada más, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo, un besazo para todos y todas. Hasta luego. Besucos cucos.